días, nuevamente estamos reunidos en esta sala a fin de realizar sorteos a través de la coordinación de jueces penales de la circunscripción judicial de Guairá. Específicamente se estará sorteando los expedientes que fueron elevados para juicio oral y público a fin de integrar los miembros, ya sean presidentes, miembro titular y suplentes. Asimismo, también el día de la fecha estaremos sorteando jueces que puedan intervenir en reemplazo del juzgado de ejecución que fuera inhibida en dos causas. Entonces, en este acto vamos a iniciar a realizar el sorteo en base a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, la acordada número 154/2000 y la resolución número 8262 de fecha 18 de agosto del año en curso. Iniciamos este sorteo primeramente con la causa Juan Ariel Portillo Benítez sobre incumplimiento del deber legal alimentario en Villarrica. Están inhabilitados el magistrado César Acosta y el magistrado Miguel Cardoso por haber intervenido como juez penal de garantía. Entonces serán excluidos los números que corresponden a ellos, que serían el número 10 y el número 11. Entonces, como presidente, el magistrado Julio Alfonso. Ahora veremos quiénes salen sorteados como miembros titulares. Número 4, juez Ricardo Gómez. Número 8, jueza Nancy Roa. Número 6, juez Víctor Ortigosa. Número 3, juez Luis Jiménez. Número 1, jueza Loira Alfonso. Número 7, juez Paterno Vera. Número 2, juez César Vázquez. Número 9, jueza Elida Aguado. Seguidamente pasamos a realizar el sorteo en la causa del Ministerio Público contra Ángel Gabriel Ortiz Leiva sobre omisión de auxilio, obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito en Yataití. Entonces vamos a excluir el número 5 que corresponde al magistrado Julio Alfonso por haber sido ya sorteado presidente en la causa anterior. Víctor Ortigosa.
11. Juez Miguel Cardoso. Número 7. Juez Paterne Vera. Número 9. Jueza Elida Poado. Número 1. Jueza Loida Alfonso. Número 2. Juez César Báez. Número 8. Jueza Nancy Roa. Número 4. Juez Ricardo Gómez. De esta forma queda entonces integrada las causas que fueron elevadas para juicio oral y público. A continuación realizaremos los sorteos que estarán entendiendo las causas en el juzgado de ejecución por inhibición de la titular. La primera causa es la caratulada Julio Monje Benítez sobre estupro en Villarrica. Se halla inhabilitada el juez Derrick Duarte Rolón por haber intervenido ya como juez penal de garantía. Entonces, en ese sentido, se excluye el número 1, debiendo integrarse en el bolillero el número 2, que corresponde a la abogada Marcela Mallorquín, el número 3, corresponde al juez José Dolores Benítez, el número 4, que corresponde a la jueza Claudia Jessica Mosqueira, y el número 5, que corresponde al juez Egan Martínez. Número 5, juez Edgar Martínez. Número 2, jueza Marcela Mallorquín. Número 3, juez José Dolores Benítez. Número 4, jueza Jessica Monqueira. Bueno, de esta forma entonces queda integrada como juez de ejecución en la causa Julio Monje Benítez, estupro en Villarrica, Ega Martínez. Sus respectivos suplentes serían la jueza Marcela Mallorquín, José Dolores Benítez y Claudia Jessica Mosqueira. A continuación vamos a hacer sorteo para determinar el juez que entenderá en la causa Wilfrido Portillo Encina sobre violencia familiar en Villarrica. Queda inhabilitada la jueza Marcela Mallorquín, que es el número 2, por haber intervenido como jueza penal de garantía. Entonces, van a integrar un dinero, el número 1, que corresponde al abogado Derrick Johnny Duarte. El número 3 corresponde al juez José Dolores Benítez,
el número 4, que corresponde a la abogada Claudia Jessica Montero, y el número 5, que corresponde al abogado Edgar Martínez. En el caso de Edgar Martínez vamos a excluir también porque ya salió presidente en la causa anterior. Luego para suplente le volvemos a incluir. Número 4. Jueza Jessica Mosqueira. Vamos a integrar, incorporar nuevamente el número 5. A continuación se sortea los miembros suplentes. Número 5. Juez Edgar Martínez. Número 3, juez José Dolores Benítez. Número 1, juez Derry Johnny Duarte. Bueno, de esta forma entonces, siendo la 11 y 23 minutos, damos por concluido este acto en la que se procedieron a realizar los sorteos correspondientes para integrar y juzgar las causas que fueron elevadas a juicio oral, como así también los jueces que van a entender como juzgado de ejecución. Muchas gracias por su acompañamiento al colega magistrado Víctor Ortigosa Aguirre, al señor actuario Víctor, al señor actuario Hugo Gado. Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias a todos por su atención.